Hi, lady. Chicas, how are you? Hello, how are you? Hello, teacher. How are you this evening? It's our last class. Well, thank you. I'm fine, thank you. Un poco triste. Why? No finish la clase. Quit. Usted se termina la clase con usted. Oh, no. No, but you're gonna have vacation, but tener vacaciones. Por el momento sí, pero sí aprendimos muchísimo con usted, teacher. Ah, okay. Me alegro oír eso. Excelente. Gracias. Muchas gracias a usted. Okay. ¿Y cómo estuvo su día hoy? How was your day today? ¿A quién está preguntando? Me, chicas. Ah, okay. Lo siento, teacher, creo que se trabó, se frizó un poco la pantalla, no Okay, me escuché lo quedé que me así. dijo. ¿Sí? Okay, and how was your day today, lady, chicas? Ricky, please. How was your day today? ¿Cómo estuvo tu día hoy? No entiendo. Fine, thank. Okay, too short. All right. Yes. Okay. And Maritza, how are you today? Fine, teacher. You look different with glasses. Se ve como toda una psicóloga. Lo que pasa, por los lentes, dice. Es que regularmente casi no me los pongo, ¿verdad? Sí, correcto, Pero sí. ahora sí. Bien intelectual. Lo vamos a extrañar, teacher. Oh, yo también lo voy a extrañar mucho. Le estaba Ah, diciendo a sí. chicas, pero lo bueno es que van a tener vacaciones. Ay, sí, pero igual, o sea, después se siente el cambio de teacher a otro teacher y así se siente. La verdad que sí aprendimos bastante. Ok, excelente. A mi manera, pero sí, la verdad Excelente. que fue un Es gusto. bueno escuchar eso. Especialmente los Gracias. estudiantes, de parte de los estudiantes, es bueno escuchar eso de parte de los estudiantes porque ellos Sí. son los que le dan a uno el feedback, o sea, la retroalimentación y de saber si hay algo que pueda uno mejorar. Tiene razón, es cierto. La verdad que usted está bien, no tiene nada que mejorar. Gracias. Gracias a Y, usted. okay, yeah. Thank you, Maritza. And Rebecca Guion, how are you today? Hi, teacher. Hi. I'm fine. A little tired. 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 Oh, okay. It's Friday, por eso es que se siente tired, porque ya es de viernes. Yes. Ahorita es como sí puedo, sí puedo, sí puedo. Hora de recargar. Sí, los últimos pasitos que vamos dando para mañana ya descansar. Bien. Ok. Excelente. En José Ezequiel, how are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm tired, teacher. Oh my God, it's Friday.
Por eso que te sientes así. I know, but today I was not working in the office. Oh my goodness, all day long? Yes. Oh my goodness. And what did you do? Trabajé fuera de la oficina. What did you do? No there? Sé cómo se diga. ¿Qué hiciste en la oficina? Fui a... ¿Hola? What did you do at the office? ¿Qué hiciste en la oficina? I didn't work in the office. Oh. ¿Y ahora yes. qué pasa? ¿Que no tienes el beanie puesto? No, a ver qué se me dijo. No, no encontré. Pero, ay, aquí haciendo el ánimo. Ok, bueno, vamos a tratar de que sea más amena la clase. Tenemos 20 minutos para la encuesta. Vamos a ver si lo vamos a hacer de las 8:20 a las 8:40. Y después vamos a hacer un review de todo lo que hemos visto para ver qué nos, qué necesitamos mejorar o qué necesitamos reparar. Y también vamos a ver la plataforma, a ver quiénes la hemos terminado, quiénes no la hemos terminado. La mayoría la terminó. Felicitaciones a todos los que la han terminado. Y hay uno o dos que necesitamos ver en qué les ayudamos. ¿Okay? Pero no son ustedes, ni uno de ustedes es. Así es que no se preocupen. Sí. Ok, let's do a review. Vamos a hacer un review. ¿Qué es lo que vimos ayer? ¿De qué estuvimos platicando ayer? Si alguien me puede ayudar en eso. ¿Cómo que dicen esto? Request, por ejemplo. Okay. Polite. Request polite. Doing a polite request, sí. Usando. Three different type of request. Mm-hmm. It ¿cómo se llama? With three types. Okay, three types of request. Three structures. Okay. Three structure. ¿Cuáles fueron esas? Good, would, y would you possibly, algo así. Would you mind? Yes. How would you mind? Pero would primero, el would primero lo hizo así, como... Todavía más polite, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, sí. Lo sería would you mind? Uh-huh. Y el otro, I wonder if you could. Ese. Aquí lo tengo apuntado, espérame. Okay. I wonder if you could. Y yeah, could you. Could you. Para que vea que también... Sí. Ok, yes. No, esas son las tres. Espérame, este cuaderno no es el mío. Uh-huh. Esas son las tres structures que vimos ayer. Very good, excelente. Excelente trabajo. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. De todo lo que hemos visto. Y ver si se puede hacer como un refuerzo en las cosas que no nos ha quedado claras. Por ejemplo, el simple progressive, hemos visto el simple progressive, y ¿para qué dijimos que usábamos el simple progressive? Para momentos temporales. Momentos temporales, sí, algo temporal que yo quiera indicar, ¿verdad? Y también, ¿para qué más? Things are happening at the moment, or okay. Things are happening around the time, algo así. Okay.
daily routine for habits or repeat action. Ok, sí, ajá. ¿Y qué acerca del futuro? ¿Lo puedo usar para el futuro también? Yes, teacher. Sí, lo puedo usar para el futuro, ¿verdad? Para decir cosas que decir cosas que van a pasar en el futuro usando el simple progressive. Y en el tiempo que estoy viviendo también, para indicar acciones que estoy haciendo en el tiempo que estoy viviendo. Por ejemplo, I am studying English. ¿Sí? No quiere decir que en ese momento estoy estudiando inglés, sino que es en mi tiempo este que estoy estudiando inglés. ¿Sí? Muy bien. Y también usamos el will be. Will be able to. ¿El will para qué lo usamos? O I'm going to. Preguntó por el will. El I'm going to es lo mismo que will, ¿verdad? Nada más que el I'm going to es algo más asertivo y el will es algo, una predicción. Cierto. Por ejemplo, I will go to Europe. Puede que pase, puede que no pase. Pero si yo digo I'm going to, entonces ya eso sí, ya es más acertero porque ya tengo comprado el vuelo. Es mentira, solo es por decir. Sí, entonces esa es la diferencia entre el will y el going to. ¿Y cuál es la estructura del simple progressive? Sería subject or pronoun plus verb be, plus verb, plus ing, plus complement. Plus complement. Sí. Esa sería la estructura del verb, del simple progressive. Very good. Eso es lo que necesitamos nosotros para el próximo módulo. Vamos a usar mucho el simple progressive. También vamos a ver el past simple, el más detalladamente. Y otras cositas que van a estar bien emocionantes. Ok. Tenemos una lectura también y una tabla que necesitamos llenar. Acerca de complaints. Ayer empezamos a hablar acerca de complaints. ¿Qué dijimos que era un complaint? Una queja. Una queja, sí. Si yo tengo una queja de por ejemplo, en un restaurant, I have a complaint that the food was cold. When they served the food to me, it was very cold. Yeah. Ok, entonces ese es un complaint. Y para un complaint siempre hay una form que necesitamos llenar. Vamos a ver cuáles son los fields que necesitamos llenar en esas formas. El libro nos enseña una forma, ya lo voy a, let me share with you. Ok, no sé si ya la pueden ver. Ok, esta es una complaint form, ¿sí? Tiene el nombre del complaint, ¿sí? El nombre del complaint sería, por ejemplo, my printer doesn't work, ¿sí? Ese sería el complaint. O my computer doesn't turn on. Ese sería un complaint, ¿ya? Yeah. My printer doesn't print in color. Sería otro complaint. Cada complaint tiene su origen y qué, porque es que nosotros es una inconveniencia para nosotros. So, name of the complaint. Luego tiene el date. El date, ¿qué sería? Abigail Mejía. La fecha. La fecha, sí. No sería el día, sino que una fecha, ¿verdad? Eso sería en formato de fecha.
Luego tenemos home phone number and work phone number. ¿Y cuál es la diferencia de entre ellos dos? El home phone number es mi número personal. Y el work phone number es el número que usualmente usamos cuando queremos que nos llamen al trabajo. Si no es cosa relativa al trabajo, creo que preferiríamos mejor el home phone number, ¿verdad? Pero eso tenemos dos numbers aquí. En caso de que usted ya se haya ido, imagínese que tenga una impresora y diga, my printer doesn't work, y los técnicos se quedan trabajando ahí, pero usted se va para su casa. En caso de que el técnico necesite comunicarse con usted, por eso es que piden un home phone number. Y luego tenemos la street address. Street address es where you live, ¿verdad? Luego tenemos city, donde vive usted, y el email address, su email address. En este caso, como es una complaint form, el street address pondríamos la dirección de la compañía, donde está la compañía ubicada. Luego la city, donde está ella, y cuál es el email address de la compañía. Luego, en esta, complaint information. En el complaint information vamos a describir lo que está pasando con la impresora. Por ejemplo, every time I try to print a color printing, it only prints in black and white. Yeah. And I need color printers. So that's the reason why I'm sending this complaint to you. Yeah. So fix it as soon as possible. So describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Okay, tiene que mencionar cuál es el equipo por el cual usted está haciendo ese reclamo y el problema que el equipo está presentando. Luego aquí, signature of person making the complaint, que sería su firma, y el date aquí otra vez. No sé por qué es que tenemos dos dates. Creo que es como redundancy, es como repetición, porque si tengo el date aquí arriba, aquí abajo no lo necesito, ¿verdad? Creo yo. What do you think, José? ¿En cuál, teacher? En el date. ¿Usted cree que es necesario tener la fecha dos veces? No me parece. Sería redundar. Yo creo que es una redundancy, ¿verdad? A mi punto de ver, si la pedimos aquí arriba, la fecha, ¿para qué la necesito aquí? No. Así es. Creo le yo. Ponen un tirejazo ahí y le cortan con la tireja. Sí, there we go. Ok, entonces, fill in the following complaint. Vamos a llenar una forma cada uno y después la vamos a leer, a ver cuál es el complaint que estamos haciendo, ¿ok? Y aquí donde dice describe the nature of the complaint, vamos nosotros a describir cuál es el problema que nos está presentando el equipo por el cual nosotros estamos haciendo ese reclamo. ¿Ok? Cada uno va a escoger su equipo que quiere y vamos a llenar esta. O al menos pone la información usted en su notebook, el name of the complaint, va a poner, ok. Complainant. Ese es name of the complainant. Complainant es el que está haciendo el complaint. Ok, ¿alguna pregunta de lo que vamos a hacer? No. Ok, vamos a. Sí, teacher. Ajá. Vamos como hacer la, digamos, la queja. Sí. Que mire que me pasa esto. Teacher, una pregunta. ¿Y ese complaint también se puede traducir como, aparte de una queja, como un reclamo? Es un reclamo, sí. Uh-huh. Ah, ok. Está reclamando por algo que no le, por ejemplo, mi computadora no prende, está haciendo un reclamo. Okay.
Sí. Pero este sería por escrito, teacher. Sí. Y el fact number lo inventamos. Ese sería inventado, sí, el fact number. Ok. También la otra información, ¿verdad? No tiene que ser información verdadera, sino solamente para llenar. Ok. Sí, porque imagínese dar la información de la empresa. Qué fuerte. No, hay que pedir la cuenta bancaria también. Cabal, imagínate, después me reclaman a yo. No, Bechele, si no. Sí. Teacher, ¿y de ahí comienza o hay algo más arriba? No, ahí comienza. Ah, okay. Sí, arriba no hay nada más, ¿eh? Ah, pero es que no había escribido el name of complainant. Complainant. Oh. Ese, en ese caso sería usted, ¿verdad? Ese es su nombre. Sí, es que esa parte no se miraba en. Oh, okay, en la pantalla. Lo siento. Okay. No, nada, teacher. Okay.
Ah, Silvia, we missed you yesterday. Ok, mientras trabajan eso, I'm going to call roll. Ok, voy a pasar lista. Porque ya, yo creo que ya todos estamos en la clase. Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín. Andrea Amalia García. Present, teacher. Thank you. Ahorita, llegando a mi casa, voy a empezar a llenar el cuadro, teacher. Ok, ok. Andrea María Cruz. Present, teacher. Thank you. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Ok. Daniela Beatriz Vázquez. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Okay. José Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Thank you. Kenia Elizabeth Rodriguez. I'm here, teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas Hernandez. Present, teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernandez de Sanchez.
Maybe Marvely Rodriguez. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present, teacher. Thank you. Teacher. Rafael Gerardo Magaña. Teacher. Sí. Maritza le escribió present en el chat. Maritza. Okay. Thank you. Rafael Gerardo Magaña, Barahona. Teacher. Yes. Le está escribiendo que si empezamos la encuesta ya. Flor Sánchez. Déjeme ver. Laura Sánchez. Okay. Just a second. Okay, entonces vamos a comenzar con la encuesta. Vamos a parar por lo que estamos haciendo ahorita. Deje ver. En este momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. La razón por la cual no quieren errores es porque INSAFOR solo una vez acepta esto, y si hay algún error, entonces ya no se puede hacer, y el problema puede ser que a usted la dejen por ese, no por su rendimiento académico, sino porque no está completa la información. Entonces vamos a ir paso a paso para ayudarles a ustedes a llenar. En primer lugar, veremos un video, el cual les va explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. De trasladarla quiere decir de que usted la copie y la pegue en la encuesta. Todos ustedes recibieron un correo, ¿verdad? Yes. Sí. Yes. Ok, yes. Porque en ese correo es donde está explicado cómo se va a llenar la encuesta y cuál es la información que necesita. Pero de todos modos vamos a ver el video para que usted no tenga ningún contratiempo. Me avisa si no lo ve. En este momento lo estoy compartiendo. Avíseme si no lo alcanza a ver todavía. Ya se ve. Ya se ve. Ok, entonces le voy a poner play. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado con los mismos. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre. Frente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo.
vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de segundo. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan buscar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro sistema de información, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocar tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán pasarán de manera individual y personal según ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha. Caso, pues vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar la fecha. De igual manera, si las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada en el inicio de cuota. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario. Y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a enviar. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla en el grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok. Esa es la el video de para cómo llenar la encuesta de satisfacción. Solo recordarles que la número 14, el punto número 14, que dijo ahí de satisfacción e insatisfacción, cada uno de los participantes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parece cosas como el manual no sirve o no lo imprimieron, o el hecho de a veces que se le exige mantener la cámara encendida, o alguna acción de alguno de sus compañeros, o mucho menos que se sienta insatisfecho por la
deficiencia de servicio de internet contratado. A veces se pegaba, a veces no, a veces se quedaba uno como que hablando. No se refiere a esto. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase pedagógica académicamente y cómo nuestro equipo administrativo, en el caso de las personas que siempre estaban atentas diciéndole si necesitaba ayuda, si algo no trabajaba, que nos dijera para poder ayudarle. O sea, el equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Satisfecho o insatisfecho. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por entendido de que no procederá con la inscripción al siguiente modo porque no está satisfecho con el servicio, ¿verdad? Entonces, para recordarle eso, que no vaya a pensar que, es que por el libro voy a poner que soy insatisfecho. No se refiere a eso, sino al servicio que usted ha recibido, tanto las clases pedagógicas como el soporte técnico que le han ofrecido de parte de administrativo. ¿Ok? Solo aclararles eso de el número 14. ¿Alguna pregunta de cómo llenar la encuesta? No. Teacher. Sí, señor. Yo tengo una pregunta en relación a la número 15. Ok. Me gustaría saber ahí qué otros cursos más tiene, porque yo no sé. Permítame, deje ver la número 15, dice. Ajá. Así es. Ok, permítame, estoy abriendo el documento. Un segundo, por favor. Claro que sí, teacher. Ok. La número 15. Yes. Permítame. Okay. Mira, estoy abriendo el documento para ver. La 15 menciona que otros cursos son de su interés. Oh, ok. Sí, se menciona que otros cursos son de su interés. O sea, usted puede mencionar ahí cualquier curso que usted está interesado. Por ejemplo, puede decir, soy interesado en electrónica. Sí, soy interesado en electricidad. Algo que usted esté interesado en. Y a vuelta de correo, ellos le van a decir si ese curso lo está ofreciendo INSAFORP. INSAFORP tiene una gama de cursos que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero sí están ahí. Por ejemplo, mecánica automotriz, tiene otras cosas como bartender, ¿ya? Excel, tiene clases de Excel y otros que están ahí, que son las personas que en realidad, como por ejemplo un accountant, en el caso de Excel, un accountant diría, bueno, yo quiero hacer tablas dinámicas. Y aquí pondría, mencione que otros cursos son de su interés, pues, ¿cómo crear tablas dinámicas? Y ese ya le mandan un correo diciéndole, mire, tenemos este curso de Excel avanzado, ahí se crean tablas dinámicas. Por eso es que ponen esto aquí, así es que le serviría a usted si
¿Usted está interesado en otros cursos? José. Okay, teacher. Thank you. Paola. Dígame, Paola. Teacher, yo tenía pregunta en qué vaya. La vez pasada nos mandaron de que literalmente solo copiáramos y pegáramos lo que nos habían mandado el correo. Entonces, a la... Sí, dígame. Para las 12 y 13, especifica que lo quieren mes, día, año. Entonces, o sea, ¿lo vamos a modificar o es tal cual nos lo han pedido? No, así como lo recibió en el correo, le dice que la fecha de inicio del curso sería el 4 de julio del 2022. ¿Y en qué fecha finalizó el curso? El 29 de julio del 2022. Entonces usted selecciona en el calendarito, el calendario que le proporciona ahí, al lado derecho está un icono como calendario. Y ahí donde usted puede seleccionar, o sea, y cuando usted hace clic, se desplaza el calendario y lo selecciona julio y solo el día 4, si es el 4 de julio que comenzó la clase. Selecciona el día 4 y ya le pone la fecha automáticamente. Ok, teacher. Thank you. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí. Oh, ok. Entonces ya podemos comenzar la encuesta. Vamos a ir paso por paso con la encuesta. Vamos a hacer juntos, ¿verdad? Entonces, en la primera sería, déjeme ver, just a second. Sí, esta es la que usted me dijo, Paola. Sí, no sé si puede ver la screen. Hacemos clic aquí y seleccionamos el número 4 y ya nos aparece la fecha aquí. Sí. Y como la finalización sería... Gracias, Sofía. Ana Silvia, gracias. Gracias, Sofía. Rápido, terminamos la encuesta. Teacher, sí. Good evening. Y siempre vamos a mandar el screenshot al grupo. Sí, aquí lo estoy compartiendo, los screenshots que he estado recibiendo ahorita. Déjenme... Okay. Compartirlo con usted. Sí, va a ser de esa manera aquí. Por ejemplo, voy a enseñar el de Abigail. Aquí está Abigail, que lo mandó. Tengo el de Andrea María Cruz. Y el de Sofía Stephanie, el de Ana Silvia. Encuesta esta aquí. Esta de Totus Tus. Esta no está completada todavía. Lady completada, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que lo hice en la computadora y le tomé una foto. Es un screenshot que le tiene que, donde dice print screen en su teclado. Ahí dice print screen. Y ya sé, yo ya se lo envío, teacher. ¿Perdón? Raquel. Ya se lo envío yo, el mío. Ok. Sí, estábamos diciendo, ayudándole a Totus Tus. ¿Quién es Totus Tus? Teacher. ¿Sí? Good evening. Good evening, Jonathan. ¿Cómo está? Gracias, bien. No sé, yo acabo de entrar, teacher, porque había un tráfico horrible. Me imagino. Pero no sé si explicó la primera parte, donde piden el número.
Ese se le va a poner los guiones junto con la pleca, ¿verdad? Según el ejemplo. Sí, ajá. Pero el número lo va a copiar del correo que le enviamos. Yo lo digité. Oh, ok. Para que no haya ningún error, margen de error. ¿Un error? Sí. Lo otro es en el nombre, donde dice aquí en la form, nombre completo sería el nombre del curso. Sí, ve aquí, déjeme compartir con usted. No sé si me mira lo que estoy viendo yo. Sí, ahorita veo el WhatsApp. Ok, entonces es el mismo correo que usted encontró, recibió hoy. Déjeme ver. Ese que estaba arriba, creo que. Este, sí. Ve, más aquí, arriba. Esta información. Más arriba. Esta información. Así, claro. Esta información en la que esta usted la va a cortar y pegar, solo la va a seleccionar así y la va a copiar. Fíjese que, como yo lo estoy haciendo desde el celular, no me deja copiar solamente ese dato. Ok. Y la fecha, por ejemplo, el nombre del proveedor está aquí, inglés corporativo, Regal National SADCB. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 2. Fecha de inicio, 4 de julio. ¿Y en qué fecha finalizó el curso? 29 de julio. Thank you, Kenya. Okay. Thank you, Rebe. Rebecca, thank you. Thank you, Emma. Stephanie, thanks. Lady, ya me envió la suya, ¿verdad? Yes, teacher. Oh, la suya es la que dice Totus. Sí. Ok, solo lady, Totus, yeah, ok. Totus Tus. ¿Y eso qué quiere decir, lady? Fíjese que es una frase de la Iglesia Católica. Oh, ok. Como María con nosotros. Oh, qué bien, ya aprendí aprendí algo nuevo hoy. ¿Y el significado qué es? Ya le digo, que se me ha escapado. Ok. Todo tuyo. ¿Todo tuyo? Sí, eso. Totu, y lo estoy pronunciando bien, Totu es tus. Yo sí lo pronuncio. No okay. Sé si es usted. Ok, todos tus. Very good. Yo digo que sí. ¿Cómo dice? Yo digo que así, porque así se oye cuando lo pronuncio. Oh, ok. Maybelly, Marbelly, Rodriguez, Andrea, thank you.
¿Estamos bien, Jonathan? Sí, ahorita ya lo estoy. Ok. ¿Quién más falta en la encuesta? ¿Todos lo terminamos ya? Thank you. Gabriela. Thank you, Gabriela. Thank you, Esmeralda. Jonathan, thank you. Con eso completamos, I guess, ¿verdad? ¿Con eso completamos ya todas o alguien falta? ¿Ya todo, todos terminamos la encuesta? Sí. Ok. Paola, Kenia. Kenia ya lo terminó, sí. Raquel, ya. Emma. Nineteen. Sí. Yo veo dos sin nombre. Pero vamos a ver. Estoy revisando. El que está antes de Michelle Oviedo, que tiene un corazón, no que tenga nombre. Después de qué está, después de Andrea Cruz, Sofía. Después de Andrea Amalia, hay un corazón, una de un corazoncito, no tiene nombre. No lo veo. Permítame. Uh-huh. Sí, esta no tiene nombre. 72-93-27-21.
Okay. Es el mío, teacher. El suyo, no le puso nombre. Sí. ¿Cómo no? Me pedía mi nombre completo. No, en el pasado. No, en la captura. Ah. Se la voy a compartir. En la captura. Sí, ajá. La voy a compartir. Sí, porque aquí la estoy viendo ahorita, pero espera, voy a ver la captura. Sí. Y hay otro más abajo. Okay, antes de Gabriela Beatriz. Permítame, Michelle, Emma, Martínez. Esa, ¿verdad? Que está después de Emma Martínez. No, ese es de Ezequiel porque después le puse el nombre. Ah, ya lo encontró, Ezequiel, ok. Es que es mejor que no, pero más abajo. Más abajo hay otro. Ok. Está Kenia. Veo aquí. Teacher, teacher. Maybe. Kenia. Roxana. Maybe. Después de maybe, ¿verdad? No, Esperanza está después de sí, maybe. Ese. Gabriela. Sí, yo creo que es de Esmeralda. Es... Sí, yo también creo que es de ella. 70-20-73-21. Sí, teacher. No le puso captura, ¿verdad? ¿Cómo no? Nombre. ¿Volver a enviar? El nombre. El nombre no sale. ¿Lo vuelvo a enviar? Ok, entonces lo vuelvo a enviar. Okay. Okay. Esa sería sola, esa solamente faltaría, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ay, me comí la. Es que ya es muy noche. Ya hay hambre, ¿ah? ¿Eh? Raquel Beatriz Listo, Segura. Listo, teacher. Uh-huh. Yes. Pues, Raquel Beatriz Segura. Y queríamos yes, de Esmeralda, ¿verdad? Ok, Esmeralda. Ok, hasta ahí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien, verdad? Creo yo. Rebeca Guión. Rebeca, ¿tenía alguna pregunta de mencione qué otros cursos son de su interés? No, cuando estaba preguntando José Ezequiel. Entonces ah, okay. Copié ahí la. Uh-huh. Ah, ok. Ok, entonces estamos bien. Ok, bueno, gracias por la encuesta y vamos a continuar con la clase. Y estamos trabajando, we're working on the complaint form, ¿verdad? Ya la terminamos, todavía no. Necesitamos más tiempo, esa es la pregunta. Teacher, ya no iba a pasar lista a terminar. ¿Cómo no? Sí, no, pero no hemos terminado, falta una hora. No, 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 pero como se quedó a medias en la... Oh, sí, es cierto. Ajá, sí, ajá, no la concluyó. Tiene razón, sí. Gracias. ¿Qué haría sin usted? Nos quedamos con, déjeme ver, un segundo. Teacher, ¿me puede agregar a mí?
quién es. Jonathan. Jonathan. Yes. Okay. Sí, por supuesto. Thank you. Deje ver, just a second. Tenemos a... nos quedamos con Paola, ¿verdad? Paola. Y Jonathan está aquí ya. Sí. Ok. Rafael Gerardo, ¿me engaña? Rafael? Are you there? No. Ok. Rebeca Guadalupe Aguillón. Roxana Lizeth Vega. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviero. Present. Thank you. Wendy Selenia Alvarado. Emma Gloria Martínez. Sí, está Emma. Yes, hizo la satisfacción. Emma. Present. Thank you. Raquel Beatriz present. Segura. Present, teacher. Thank you. Stephanie Raquel Díaz. And Ana Silvia Hernández Aquino. Silvia. Okay. Let's continue with Silvia también le había escrito en el chat, teacher. Es Silvia, ¿verdad? Yeah. Uh-huh. Sí, es que dijo aquí que estaba presente en una situación delicada en el chat. Pero no sé si ahí está. Me esperaba que me contestara, pero no me contestaba. Posiblemente en la última que haga me conteste y ahí le ponemos la... Como la asistencia lleva números de minutos conectados, entonces si ya está conectada, no va a tener problemas cuando me conteste. Ok, so let's continue with the form. And when you're done with the form, what I'm going to do is you're going to read the form to the classmates. Y vamos a ver cuál es el problema que está teniendo y la información que está en la forma, ¿ok? Lo que se requiere es que usted sepa que tenga la habilidad o tenga la información de cómo llenar una complaint form in case that you have to fill out one form at the workplace, ¿ok? Esa es la idea. Jonathan, usted no estaba, ¿verdad? Estamos trabajando en esta complaint form. En la complaint form lo que estamos haciendo es el assignment dice fill in the following complaint form. Va usted a llenarla con la información suya. Por ejemplo, aquí donde dice name of a complainant. Complainant es el que está haciendo el reclamo. Una complaint es un reclamo, no sé si se acuerda de lo que hicimos ayer. Va a poner su nombre, el date, en la fecha que va a poner ahí, el home phone number, el teléfono de su casa, por supuesto, porque tiene que ser un inventado, ¿verdad? El work phone number, el del trabajo, y el fax number, que hoy ya no se usa el fax number, pero le vamos a poner el fax number, street address. Este puede ser el street address de su casa, pero como estamos teniendo el equipo en el trabajo, entonces va a ser el street address del trabajo. El city, qué ciudad es donde está su compañía o la factory. Y el email address,
el email address de su compañía. Luego en esta parte de aquí donde dice complaint information, describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Entonces te va a decir qué es lo que te está dando problema. Por ejemplo, puede decir my computer is not turning on every day when I come to work. I try to use it, but it only works for 10 minutes and then it shuts down by itself. So I need a technician who can come and verify if everything is okay or replace the computer if it's necessary. Y así es como usted va a hablar acerca de escribir el problema. Y aquí, signature of person making the complaint, que es el complainant, y va a poner la firma en la firma suya. Y el date, aquí estábamos cuestionando si el date lo teníamos que poner porque ya lo pusimos aquí arriba, ¿ya? Entonces, como la información redundant, redundancy de información, una redundancia de información, porque tenemos date y date, ¿ya? Que no afecta, ¿verdad? Es mejor tener más date que no date at all. Es mejor tener más fechas que no tener fecha. Eso es lo que estamos haciendo, Jonathan. Ok. Teacher. Yes, sir. ¿Podría bajar un poco más? Sí, permítame. No, perdón, subirlo. ¿Ahí? Permítame, se me ha congelado la imagen. Ok. No, sería bajar, ajá, cabal, ahí. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Ok. Finish, teacher. Yes. Finish, Abigail. Yes. Okay, thank you.
Teacher? Yes, it was Jose. How many lines do we have to read? There is no minimum or maximum lines. As long as you explain what the situation is, it's okay. Okay. Only two. Thank you. In two lines is enough to explain the situation? Yes. Okay. It's enough. It's enough. Yes, they can understand what I want to say. Okay. All right. Okay, in este caso, one of you is going to be the tech support and you are the complainant haciendo el complaint. Vamos a hacer un mock call, okay? Por ejemplo, good evening, my name is Lady Chicas and I'm calling to report a problem with my printer. Okay, what seems to be the problem? Vas a decir tú, el que le contesta. Y ahí le va a decir cuál es lo que escribió usted en su complaint form. Teacher, pero yo no lo hice así, de esa forma. So, José, make sure that está bien claro lo que vas a explicar. Así es. Mi problema. Hay que vean ellos ahí si me resuelven. No, Esmeralda no va a llegar a componerte la computadora porque no va a entender, ¿sí? Pero le voy a enviar un correo también. Y si toca a Rebeca, tampoco va a ir. Así yo no entiendo. Más que queda lejos. Sí. Sí, lo que le mencionaba es que yo únicamente lo hice así, reportando mi único problema. No le puse ahí que quién habla, de dónde nos habla, qué quiere, uh-huh, qué le pasa, qué tiene. Entonces, no sé si, como ahí, en un complaint form como el que está ahorita en la pantalla, obviamente solo puedo enviar yo mi solicitud, la request, uh-huh, pero tendría que esperar ahí la de ellos. Sí, pues, correcto. No sé si has visto las conversaciones que hemos estado leyendo. Teacher, las he estado viendo. Cuando okay. Hay días. Uh-huh. Entonces algo así va a ser el ejercicio que estamos haciendo. Donde tú reportas okay. Un problema y reportas de lo que escribiste, describe the nature of the complaint. Entonces ahí es donde vas a describirle al IT person cuál es el problema. Por lo que okay. Estás llamando tú. Esmeralda, are you done? Oh, no, teacher. Bueno, ¿qué tan cerca estamos? Un 75%. Oh, ¿estamos bien? Digo, ¿no? Thank you.
¿Cómo estamos, Jonathan? Are you almost done? Estoy tratando porque no sé si lo estoy haciendo bien. No hay problema. Acuérdense, si se equivoca, mejor. Rebeca Aguillón, are you done? I think yes. Okay. I like your style. Very good. Michelle Oviedo, are you done? Yes, teacher. Okay, let's see. Vamos a empezar a trabajar con Michelle y Lady Chicas. Lady dice que ya terminó también, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver, Lady Chicas, en este caso usted es Tech Support y Michelle es la Complainant, ¿ok? Y se va a introduce yourself. ¿De qué está llamando? ¿A su nombre y apellido? Parece que ese es lo más polite. Cuando da su nombre y su apellido. Y va a ofrecer su servicio, o sea, su ayuda. Y es, how can I help you, ¿verdad? O, what seems to be the problem? Eso es así. Ok. Entonces, comencemos. Con Michelle volverá. Tengo que hacer la introducción. Introducción es cuando usted se presenta y dice quién es quién está hablando y pregunta en qué le puede ayudar. Por ejemplo, yo voy a ser el complainant y Rebeca va a ser el tech support, ok. Ring, ring. Ring, ring. Hello. Hello. This is Rebecca from tech support. How can I help you? Good morning, Rebecca. How are you today? Fine. Thanks. Excellent. This is Antonio from accounting department. I have an issue with my printer. Okay. Could you tell me what the problem? Yes. I hear that there is a strange noise coming out of the printer. Okay. What happened, Rebecca? I have to print out a report today that my boss Michelle requested me this morning, and it's very important for me to print that report. So can you help me? Give me a second. In a moment, one partner is here to help you. Okay. How long is it gonna take? 5 minutes. 5 minutes. Okay. Thank you very much, Rebecca, for your help. Have a great day. You're welcome. Okay. Nice day too. Okay, very good. Okay, eso es lo que van a hacer, lady. Eso es lo que van a hacer, okay. Dependiendo quién es el complainant es el que va a explicar y el tech support solamente va a escuchar y a dar la solución. En este caso, la solución que me dio ella es de mandar un tech support, uno de sus colegas dijo que me iba a mandar. Y no ha llegado hasta ahorita.
Yo creo que le agarró la noche. Le agarró. Se equivocó de colonia. Ok, very good. Entonces, comience, por favor. Ring, ring. Yes, ring, ring. Hello. Thank you for calling the IT department. This is Michelle. Hello. This is Michelle. I'm sorry. Yeah. It's my first days. Yes, this is Michelle. How can I help you? How can I help you? Yes. Empecemos otra vez. Hello. Thank you for calling the IT department. This is Michelle. How can I help you? Hello, my name is Lady Chicas, and my complaint is and reference to my computer. And my computer every time I turn it on, I have to restart it because it does not connect me the network. Also, I can't print any of the document prepared. Okay, I'm sorry to hear that. Let me send someone with a department in 10 minutes. Okay, very good. Okay. Good job. Ahora me pregunto yo, ¿a dónde va a mandar el técnico usted, Michelle? Es que somos amigas, ya me puedo su voz. Ah, no. Eso es cheating, eso es el trampo. Ella le tenía que haber dicho de qué departamento estaba llamando, ¿sí? Para que usted sea, oh, ok, te voy a mandar a ese departamento, porque ahorita usted lo va a mandar, pero no sabe dónde, nosotros no sabemos dónde. Okay. Eso es lo único de ahí. Excelente. Yo creo que ya habían practicado esto antes, ¿verdad? Demasiado bueno le salió. Ok. Lady Chicas. Hello. Good morning, Michelle. My name is Lady Chicas, and I'm calling from the Human Resources Department. I want to report a problem with my printer. Yes. Y ahí después usted le empieza usted a describir cuál es el problema. I want to report a problem with my printer. Y Michelle va a decir, what seems to be the problem? ¿Sí? ¿Cuál parece ser el problema? Ok. Very good. Excelente. Good job. Ahora vamos a switch places. Ahora le toca a Lady Chica ser el tech y Michelle la complainant. Okay. El complaining es el que cae mal, ¿verdad? Okay. Todo el tiempo, porque es el que llaman para molestar. Ok. Ok. Hello, this is Lady Chica from Tech Support. How can I help you? Hello, hello, lady. I have a problem. My name is Michelle Oviedo in the legal department. And my problem is my computer. Today my computer don't turn on. Your screen is black, and yesterday morning was slow. In the afternoon of the program were deleted, and finally always send this document to print, and the prints to twice. I won't send someone in the Monday a.m. because I have the meeting. No sé qué responder. Let me send someone with a complaint form. And we can send a new impresora in no time. Thank you so much, lady. Wow, escuchó lo que dijo. In no time. In no time. Wow. Eso, aquí no va a convencer que ya ayuda. Help is on the way. Very good. Bus. Yeah. No time. Very good. Excelente. Bueno, Michelle tiene bastantes problemas. Por eso es que dijo, ¿y ahora qué le voy a contestar si tanto problema que tiene? Mejor mándele otra computadora. Buena sentía, no de computer.
Very good. Excelente. Good job. Buen trabajo. Buen trabajo. Ok. Rebeca, ayúdeme con Esmeralda. Y luego José con Jonathan, ok. Okay, teacher. Levante la teléfono. Hello. This is Rebecca Guillón from Tech Support. How can I help you? Teacher, podemos empezar. lo siento. Ya levantó el teléfono ella. Ok, otra vez. Perdió la línea. Sí, la línea no escuchó. Ok, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver. Hello, this is Rebecca Young from Tech Support. How can I help? Me perdí, teacher, de lo tan nerviosa que estoy. No, tranquila, tranquila. Tranquila, lo vamos a hacer otra vez. Cuando ella le llama, o sea, usted está llamando, ¿verdad? Ajá, el teléfono y dice, good morning, this is Rebecca from Tech Support. How can I help you? Y usted, le como ya le dio su nombre, ella le dice, good morning, Rebecca. This is Esmeralda. Y dice, ¿de qué departamento? From the Human Resources Department, por ejemplo, ¿verdad? From Human Resources Department, I want to report a problem. Oh, I have a problem. Y ella le va a preguntar, what seems to be the problem? ¿Qué es? ¿Qué parece que es el problema? Oh, my computer, you know, it's making a run, it's a funny noise, and I don't know if it's going to explode or something. Okay. Hello, this is Rebecca Aguillon from Tech Support. How can I help you? Hello, I am Esmeralda. I have a problem. The computer wants to run since yesterday, and last week I was very stopped. I need a chat email to climb. Oh, I'm sorry for you. Okay, ¿qué pasó? I'm sorry for you. It's your problem. I'm sorry. Ay, bella, ¿cómo hace usted? Sí, así le dijo. Así no, le dijo. Hombre. Así le digo, I'm sorry for you. Es tu problema. No, hombre. Sí, yo creo que lo que quiso decir, I'm sorry to hear that. Oh, siento mucho oír eso. Yes. I'm sorry to hear that. Porque la expresión I'm sorry for you es cuando sí, es como cuando usted ve que a alguien le pasa algo y dice, hey, lo siento por ti. No podemos hacer nada más. Yeah, no podemos hacer nada más. Ok, so I'm sorry to hear that. Dígale, Rebecca. I'm sorry to hear that. ¿Cómo sería un reemplazo? Yes, we are going to replace your computer in no time. We are going to replace the computer in no time. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. Esa técnica support como que no le gustó, ¿verdad? Que le dio trabajo. Sí. You're welcome. Sí. Welcome. Sí. Ok. Ahora switch places. Ahora Esmeralda es la tech support y usted es el complainant. Ok. El sonido, pues, tiche. ¿No? Sí, falta el tono. Lo estoy haciendo. Ah, ok.
Hello, thank you for calling. Estamos bien, estamos bien. Thank you for calling. Thank you for calling. Teacher, como digo, ¿cuál es su problema? No, porque primero dice, hey, good morning. Thank you for calling Tech Support. My name is Esmeralda. How can I help you? Hello, thank you for calling. What's your problem? I'm sorry, teacher, si estoy nerviosa. No, tranquila, tranquila. Es que me da no sé qué ver cuando José levanta la cabeza así, es por algo. Dice, ¿ya acabó? Teacher me tiene posteado, ya vive. Es que dice, ¿cuál es tu problema? Le dice, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me llamas tan temprano? Así, no. Good morning. Good morning. Thank you for calling Tech Support. My name is Esmeralda. How can I help you? Hello, thank you for calling. Tech Support. Tech Support. Yes, how can I help you? How can I help you? Sí, así, no le va a decir, what's your problem? Porque ese es como retando a alguien. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? I'm sorry, Rebecca. No hay problema. No, sí, Rebecca le dijo, ¿qué le dijo? Es tu problema. I'm sorry for you. Lo siento por ti. Entonces. Hello. Wait. Sí. Hello, thank you for calling the support. How can you help you? How can I help you, see? Hello. Good morning. This is Rebecca. I'm calling from sales department. I'm sorry. I have a problem with the printer. Since yesterday, it has a fault with the power supply cable. I wonder if you could possibly check the printer. Okay. I'm sorry to hear that. Let me send someone with complaint for we can set a new computer. Wow. Eso se ve bien profesional, Esmeralda. Yes, I'm sorry to hear that. I will send someone with the complaint form for you to fill it out and send a new computer. Wow, esos técnicos, esos tech support son los que necesitamos, ¿eh? Very good, excelente, good job. Y eso es que estaba nerviosa, Esmeralda, si no hubiera estado nerviosa, sí. No, hombre. Después vamos a tener que decir, Esmeralda, ya no hable, ya estuvo. Very good, good job, Esmeralda. Thank you. Okay, Jonathan. Thank you for calling IT department. This is Jonathan Alfaro. How can I help you? Yo, no. El chapulín. Yo. No, es que así dice, así es un dicho que dicen los norteamericanos. Yo. Yeah. No, yo dije. Yo. No. Okay. Otra vez. Thank you for calling IT department. This is Jonathan Alfaro. How can I help you? Hello, this is Ezequiel from
from juridical office. I would like to report a problem with my printer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Wow, very good. The printing, it doesn't connect into the internet. Would you have me? Let me send someone with a compliant form. We can send a technical support in no time. Thank you. You're welcome. You're welcome. Very good. Excellent. Good job. Yes. Okay, Jonathan, ahí te podías extender, ¿verdad? Lo que hiciste estaba perfecto, no hay problema, está bien. Y te podías extender, como dice que el problema de él es el internet connection, podíamos ver. Hi, Silvia. Hello, good evening. Oh my goodness, tú eres como la sal, ¿eh? En la clase no se nota cuando estás, pero cuando no estás, hace un gran vacío ahí. Ay, tan lindo. Muchas gracias, teacher. Aquí estamos, que sea. Todo salió bien. Sí, gracias a Dios. Estamos ahí con una situación algo delicadita, pero vamos a salir. Okay. Ahí estamos. Bueno, esperemos gracias. Que todo salga bien. Ok. Gracias. Jonathan, entonces ahí, como él dijo que el problema era de conexión de internet, yes, podías hacerle como un diagnóstico, ¿verdad? Ok, is your router on? Do you see any red light on your router or green light? Yes, is the cable connected in the back of your computer to the router? Usually it is a blue cable. Can you look that for me, please? Y después ya cuando ya no trataste de olvidar de ayudarle y no pudiste, entonces, oh, not a problem, sir. What I will do is I will send someone with a complaint form. You fill it out and the tech support will be able to help you at that moment, okay? And thank you for calling tech support. I see you later. Yeah. Yeah. Un poquito así, ¿verdad? Pero lo que hiciste estuvo perfecto. Nada más que ese problema sí daba para más, ¿verdad? O cuando te llaman que un printer no trabaja, tú puedes decir, ok, y la display panel, acuérdense que ya aprendimos eso de display panel. Yeah. Entonces, okay, estuvo bien. Ahora, sweet places, ya no traen. No sé si se quieren. To hear the telephone. I'm Ezequiel from Tech Support Department. ¿Verdad que no estuvo eso, Jonathan? No estuvo bien eso, ¿verdad? No se oye como que te quiere ayudar. Como que no le quiere contestar. Jonathan va a colocar mejor. Dice, good morning, this is José Ezequiel from Tech Support. How can I help you, sir? Okay. Hoy ya no quiere contestar, mira. Good morning. Me estaba listando, teacher. Okay. Good morning. This is Ezequiel Guzman from Tech Support. How can I help you? Hello, Jose. Nice to meet you. My name is Jonathan Alfaro, and I would like to report a problem with my keyboard. Mm-hmm. Okay, what's the problem with your keyboard? There are some keys missing on it. The keys in my typewriter get stuck. I'm sorry to hear that. And don't worry, we are going to verify that situation. Okay, right now. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Es un teclado, yes, y ahí no hay nada que se pueda hacer, solamente que
Reemplazarlo. Reemplazarlo. Sí, ajá. Ajá. Okay, replace. Problem, sir, what I will do is I will send the technician with a new keyboard for you, and will you please fill out the complaint form so we can have a record of what we did to your computer. Thank you, sir, and you have a great day. Yeah. No podemos extender más. Está bien lo que están haciendo, no hay problema. Solo les estoy dando ideas, ¿verdad? Para que nos extendamos. Pero lo que están haciendo está perfecto. My goodness. Está, es outstanding. Lo que están haciendo es outstanding. Quiere decir que sobrepasa las expectativas que tenía. Así que, very good. Good job. Let's Thank see. You, teacher. Ajá, tenemos a Silvia. Aquí mi prioridad con Silvia. Porque todos están apagados las cámaras, solo tengo. A Silvia no ha terminado, ¿verdad que no ha terminado, Silvia? No ha llenado la complaint form. Teacher, yo hice ya llené la encuesta, pero esto de ahorita que está aquí en la pantalla, no. Esa es una complaint form que llenamos y donde ponemos el name of the complainant. Complainant es el que está haciendo el reclamo. La fecha, el date y el home phone number, fake, ¿verdad? Fake phone number quiere decir un número que no existe, o sea, es fake, es inventado. Work phone number, fax number, hoy casi no existen los fax, o usted usa todavía fax, ya no, ¿verdad? No, ya nosotros no lo usamos porque todo lo hacen por notificaciones electrónicas. Ya, sí. Entonces ya casi no. Ya no. Pero sí hay, pero casi no lo usamos. Sí, ajá. En caso de que alguien diga, le voy a hacer fax una cosa, entonces sí, ¿verdad? Están listos. El street address, podemos poner el street de la casa, pero como no estamos, el complaint no es en la casa, sino en el trabajo, pues pondríamos la street address del work. La city donde está la compañía o la factory, luego la email address de la compañía también, y en este pedazo aquí abajo, esta sección, es donde vamos a poner la complaint information. We are going to describe the nature of the complaint by identifying the equipment in question and the problem. Equipment in question quiere decir el equipo que yo estoy reportando. Sí, y cuál es el problema, ahí donde describimos nosotros cuál es el problema, ok. Entonces, ok, pero no va a tener tiempo para hacerlo, así que con la explicación ya después ya usted lo puede hacer usted solita, ok, okay, teacher. Ajá. Y una pregunta, teacher. Señorita, hoy se finaliza el curso, ¿verdad? Hoy finaliza el curso, por eso es que estaba triste porque no la iba a ver ya, y gracias a Dios. ¿Cómo que... no? Okay. Sí, yo dije, aunque sea decirle adiós, sí. Y gracias por todo, ya que me dio la oportunidad, muchas gracias por todo, por su esmero en enseñarnos, transmitir lo que conoce, y que Dios lo bendiga, y ojalá pues en lo que falte de aprender, me lo encuentre por ahí. Ojalá, esperemos en Dios que sí, okay, gracias por sus palabras. Sí. Ok, entonces exchange form with a classmate es lo que acabamos de estar haciendo. Cada uno dijo la información que tenía en su forma y oímos lo que tenían, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que estaban reportando. E hicimos un role play, a conversation using the information from the forms. Es lo que hicimos cuando yo... Es un role play, o sea, es un simulacro de una... De una llamada. Y lo hicieron muy bien. Excelente. Buen trabajo. Lastimosamente, Silvia no pudo hacerlo, pero escuchó al menos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y ahora vamos a practicar esta conversación en estos 5 minutos que tenemos, o al menos lo voy a leer. Make a polite request. Esto lo aprendimos ayer. Do you ever make requests? If so, what kind of request do you make? Si alguna vez has hecho algún... ¿Has pedido algo? Y si así es, ¿qué tipo de cosas has pedido? Entonces, tenemos donde vemos el could you help me, please, lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Could you help me? Could you hold on a second, please? Could you hold on a second? ¿Te podrías esperar unos segundos, por favor?
Eso quiere decir, could you hold on? O could you tell me the model? En el caso de una impresora, could you tell me the model? ¿Me podrías dar el modelo, por favor? Yeah. Entonces, could you tell me what I need to do next? Es en caso de que usted esté escuchando al tech support y usted le dice al tech support, all right, it is. Could you tell me what I need to do next? Y ahí el tech support le dice qué es lo que necesita hacer después, ¿ok? Entonces lo voy a leer. Dice, hello, this is Max from tech support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for the PIPS.com. We received a new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a UltiPage Max 30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Power cord es lo que nosotros le decimos la extensión. Ese es el power cord. Plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. The tray is donde se pone el CD. Yes, antes había CD players, hoy ya no hay, ya no existen. So, la mayoría está usando USB. Entonces, el CD tray era esto, la cajita donde se metía el CD. And third, once the menu appears on the screen, click on the complete install. Yeah. Entonces le está dando instrucciones para que pueda instalar el software para la impresora. Ok. Bueno, vamos a tomar roll, vamos a la lista porque ya se nos, el tiempo ya nos persigue. Necesitamos más tiempo para poder estar con ustedes. Ok, Abigail Mejía. Presente, teacher. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín. Andrea Amalia García Romero. Present, teacher. Thank you. Andrea María Cruz Cruz. Present. Thank you. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Gabriela. Ok. Y Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you, sir. And José Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Thank you. Kenny Elizabeth Rodriguez. I'm here, teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas. Present, teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernandez. Present, teacher. Thank you. Maybe Marvel Rodriguez Andrade. Okay, Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present, teacher. Thank you, Paola. Rafael Gerardo Magaña. Rebecca Guadalupe Aguillón. Present. Thank you. Roxana Lizette Vega Campos. Okay, Sofia Stephanie Portillo. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo. Present. Thank you. Wendy Selene Alvarado. Okay. Emma Gloria Martinez. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Present, teacher. Thank you. And Silvia, Ana Silvia Hernandez Aquino. Present, teacher. Okay, very good. Hoy le toca quedarse a Wendy Selene Alvarado, ¿verdad? No se ha quedado. Y no está. Entonces, si alguien quiere quedarse, es more than welcome. The rest of you, good night. I see you in the next module. Have a wonderful vacation. Tenga unas vacaciones excelentes. Pórtese bien. Y si se porta mal, llame al teacher, ¿ok? Okay, have a good night, all of you. El que se quiera quedar los 10 minutos is more than welcome.
Okay. Bye. See you next module. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. Take care of vacation. Okay. Take care. You too. Take care of vacation and enjoy your vacation. Okay. Very good.
puede ser el logaritmo de 2 en base a x. Y además, sería el logaritmo de base a 2 en potencia 30. Sueño. Logaritmo base 2 en la base 2 por 2. ¿Por qué le daría de 30? Va a ser a 3, logaritmo de 30 va a ser a 3, logaritmo de 2 va a ser a 3.